quinta temporada del WOW. Este año vamos a salir con 6 equipos. 2 equipos de promoción deportiva, uno representando al CB Guama, José Gibel de Puerto Santiago, y el otro representando al CB Guama, CIP Tamay. Luego sacaremos un premini masculino, un preinfantil de primer año femenino, un preinfantil de primer año masculino y un cadete. Dado la crisis y a los recortes del ayuntamiento, no podemos más. Lo sentimos mucho. Vamos a lo siguiente. Este año le queremos agradecer, sobre todo, los padres que llevan aquí desde el año pasado, saben que Yu, la madre de Jimmy de Longobar, aparte de habernos dado los equipos hace 2 temporadas, todos los favores que nos ha hecho en la temporada pasada y lo que nos lleva yendo en él. Ella no puede venir, pero por lo menos vamos a intentar sacar una foto con todos los chicos con la ropa del bambú este año. El tema del pack se quitó porque con la crisis que hay, los niños nuevos son un montón y no hay quien tenga dinero para estar comprando este año el pack. Hay más padres parados que trabajando. Los partidos de los cadetes serán los domingos a las 12. En principio el ayuntamiento nos iba a dar la cancha de Pancracio Soca para jugar. O este, viendo que todavía, por mucho lo hemos pedido, ellos no han podido pintar. La tiene que pintar el señor Andrés del complejo. Nos queda una semana. El sábado del domingo que viene juega el cadete. Y yo al ritmo que veo creo que vamos a tener que jugar en Arguello. Los chicos del preinfantil, las chicas del preinfantil empiezan el día 3. Si antes del 3 no está la cancha pintada, tendremos que jugar también en Arguello. Los premini empiezan el 10. Esperemos que nos printen por lo menos la cancha de arriba abajo, las 2 horizontales. Luego los niños de promoción empezarán a competir el mes que viene y a partido amistoso. No, hombre, aprovechando que llegó el señor concejal, le pasamos el micrófono. Don Guillermo, por favor. Buenas tardes a todos. La verdad que pedir disculpas por llegar tarde porque hay varias cosas que no tenía que hacer. Nada, otro año más está en la presentación con el Guama y la verdad que es un auténtico placer que año tras año por este club vaya saliendo adelante. Para la dificultad de estar aquí a lo largo de todos los años y que sobre todo vaya siendo base cartera con los chicos de los baloncesto. El Guama ya lleva muchísimos años, todos conocen a Oscar y nada, saber que tienen todo el apoyo de la Consejería de Deporte y que nosotros, por supuesto, queremos a todos los clubes del municipio y cómo no ser menos también al Guama. Bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar a presentar el... masculino de promoción deportiva del 6B Tamaño. Empezamos con Adrián, la número 10. Carlos, el número 8. Carlito, déjenlo pasar. El capitán Lauset. Con el número 12. Héctor, con el número 14. El segundo capitán, Aarón, con el número 5. Con el número 6. Presentar al siguiente equipo,
promoción se ve a José Quivel. Con el número 7, Sirasi. Con el número 11, Mario. Darío. Con el número 4 y el capitán Mario. Con el número 5, Valeriano. Con el número 15, Irvi. En este equipo faltan los niños y el entrenador. Ayer la novia lo operaron de apendicitis y el pobre hombre tenemos que entender arriba con la mano. Venga.